de por qué compré este carro y por qué fue la mejor compra para mí cuando lo compré. Primero lo compré el año pasado, antes, bueno, no antes de COVID, pero más o menos cuando todo comenzó de la pandemia, y pues no sabíamos qué iba a pasar en ese entonces, como si, pues no se sabía nada, ¿verdad? So, lo compré, ¿qué mes? Como en octubre. Y ya después de ese tiempo, todo el mercado de los carros comenzó a subir. Todos los carros comenzaron a valer como entre 20 y 30 mil más. Y este carro ahorita no vale lo que yo compré. Creo que ahorita vale como... creo que unos como 50 mil más, algo así. So, entonces, eso es lo que quiero que tengan en mente, que en ese entonces, ese carro valía menos. Hay cuatro diferentes Huracans que ahorita hay en el mercado. Está el LP610, que es el del 2015 al 2017, creo. Entonces está este después, que ese es el LP580, que es del año 17 a 19. El Huracan, el Evo, que es del año 19. Y ahorita está corriente, eso todavía están haciendo ese es el que hacen ahorita. Y está el Huracan Performante, el Performante, que ese es como está... Ahorita vale 360 mil. So ese, desde que cuando lo hicieron, ya valía mucho más de lo que valen estos. So, ahorita para mí, yo creo que la mejor compra ahorita es el Evo, porque el Evo es el que está más corriente. Adentro tiene como una iPad en medio. También tiene lo de enfrente del carro, está mucho diferente. Y lo de atrás también, los exhausts, en vez de tenerlos abajo, los tiene en medio del bumper. So, y también se mira como un poco más ancho que el 610 y el 580. Y ahorita valen como de solo como 20 mil más el que está corriente. So, este, el 580, vale como 240, y el Evo está valiendo como 280. Pero yo dijera que ahorita en 2021, si quieres comprar un Huracan, deberías de comprar el Evo, porque tiene la nueva tecnología que puedes conectar tu... Bueno, en ese también puedes conectar tu iPhone, pero ese tiene esa tableta que este no tiene. Este solo tiene botones. Que para mí, yo dijera 20 mil o 40 mil más, no es tanto para decir, voy a comprar el más viejo. Es mejor comprar el nuevo. Entonces, cuando yo lo compré, el Evo valía como 80 mil más del que yo compré. Eso dije yo, no justifica el precio, la diferencia de precio a lo que yo pagué a comprar el Evo, solo porque tiene una tableta, el bumper de enfrente y de atrás un poco diferentes. Pero el carro, como todo el carro, se mira casi igual. Y esa es la cosa de estos, de los Huracans, que de cada año se han mirado bien similar. Hasta el 610 del 2015 se mira muy similar al 580. La única cosa es de que salió en el 2015, eso ya está, ¿qué? 6 años de viejo, de anticuado, y solo son 20 mil de precio diferente. So, yo dijera, si estás buscando un carro, un Lamborghini, ¿para qué vas a mejor compra este, el 580 o el Evo? Pero ya, si no, como brincarte mucho del 610 al Evo, ya es mucha diferencia, porque serían unos 90 mil de diferencia. Ya es mucho, pero el 610 ya está, es diferente, es el primero que sacaron, ya tiene 6 años, y ni tiene el Apple CarPlay, ese no tiene, creo que solo tiene Bluetooth,
y el USB que le puedes poner. Pero ahorita yo dijera que el Evo, porque también estoy pensando en entregar este y agarrar un Evo. No sé todavía, estoy pensando, porque apenas ni tengo ni un año con ese carro. Pero como les dije, la diferencia de precio no es tanto a como antes era el año pasado. Ese valía 80 mil menos que ese, so no valía la pena. Y aunque yo sé que muchos me van a decir como, oh, el 610 tiene más, tiene un poco más de horsepower que el 580, pero de todos modos, es cuatro llantas el 610 y este es de dos. So, en todo que ya le da la fuerza a todas las llantas, ya pierdes ese horsepower de cuando solo necesita fuerza con dos llantas. So, para mí, yo dijera que, como dije, ahorita en este tiempo, el Evo es la mejor compra. Y el Performante, ni hablemos de ese, porque lo único diferente que tiene, creo que son todo el interior es de seda o de un material, no sé si seda, pero un material bien suavecito. Es la diferencia, lo trae todo. También tiene llantas más grandes y unas cosas un poquito diferentes. Sí tiene más horsepower que este y que el Evo, pero no, cuando vas en el freeway, este y el Performante casi son igual. So, no sé, es una cosa que depende de cómo quieres manejar. Si quieres ir al track y manejar ahí y esa es tu vida, ok, el Performante es el carro para ti. Pero si solo quieres manejar en la calle o te gusta ir como a los canyons y dar vueltas y cosas así, entonces es el Evo o este. Pero como dije, ahorita el mercado no está tan como, la diferencia no es mucho. So, es mejor agarrar el que está más corriente. Y yo ni pensaría en agarrar el 610 porque ya está muy, es el primero y ya está muy viejo. So, como yo dije, si yo estuviera comprando un carro ahorita, compraría el Evo, ya no compraría este. Porque, bueno, si ya vas a estar comprando un Lamborghini, estás dando mucho down payment y tus pagos ya están bien, están como de 3,000, como 4,000 a 5,000. So, la diferencia de 4,000 a 5,000 al mes no es mucho, ¿me entiendes? So, por eso yo dijera que ahorita deberías de comprar el Evo, pero la diferencia no es mucho. Y este carro, como les dije, el modelo del carro es muy similar. So, casi siempre depende de qué te importa a ti. Como si te importa que tiene la tableta adentro, si quieres que sea de las cuatro llantas o solo de dos llantas. Eso ya es preferencia tuya, pero de como de poder y de qué rápido son, es cuando ya estás en el freeway, la diferencia es muy mínima. So, no te deberías de basar en eso. Deberías de basar en, para mí, yo dijera que basarte en lo más nuevo y el más o menos en precio que es adecuado para ti. Porque las diferencias de cada carro al nuevo, el Evo, el 2021, no son tantas. Solo que, como les dije, el 580, el 580 y el Evo, solo el bumper de atrás y de frente sí tienen diferencias, pero las puertas, lo de adentro, los asientos, es igual. Y la cosa más grande de todos, que todos son naturally aspirated V10. So, todos tienen el mismo motor y solo tienen diferente horsepower. So, si vas a comprar un carro con el mismo motor y nomás lo vas a comprar por comprarlo, ¿para qué vas a comprar un carro como el Performante que vale 360 mil comparado a ese carro que vale este o el Evo que valen 240 a 260? Para mí no veo yo cuál es la cosa como tan grande para dar 100 mil dólares más y tiene el mismo motor. So, no sé, pero otra cosa, este carro, manejar este carro es una cosa como
como digo, es un sueño hecho en realidad. Como tener ese carro es una cosa donde cuando estás pequeño nunca piensas que vas a tener esto, ¿me entiendes? Y cuando ya lo tienes es como das gracias hasta poder tener el carro, porque mucha gente nunca va a poder tenerlo o comprarlo. Pero por eso digo yo, si lo vas a comprar, es mucho tu preferencia, depende de cuánto quieres dar. También tu crédito va a decir lo que vas a poder obtener, obviamente, porque si no tienes un crédito tan bueno, yo creo que vas a tener que agarrar el más viejo, pero todavía es un Lamborghini. Pero sí, a mí me encanta ese carro. Ese es el carro que me encanta manejar más que todos de los que tengo. Solo una cosa que no me gusta, no es ni el carro, pero toda la gente que maneja cuando estoy yo manejando, siento que me van a pegar o siento que, nomás ven ese carro y no saben qué hacer y manejan como, no sé, no me ven o sí me ven. No sé si es porque está tan bajo o qué, porque el color es anaranjado, tú sí me puedes ver. Pero no entiendo, pero ese sí es una cosa que si compras ese carro necesitas siempre estar viendo los otros carros, porque no se sabe cómo maneja la gente, ni tú puedes estar manejando bien y la gente está manejando como locos. Otra cosa, si compras ese carro no creo que te importe el gas, pero el gas está horrible. Otra cosa que no me gusta son los asientos. Los asientos, después de como 20 minutos ya me duele la espalda. So, no están comfortable para nada. Y disculpa si uso unas palabras en inglés, pero no, sí hablo español, pero no todos los días y a veces se me olvidan unas cosas. Pero ya de allí, ese carro es como les dije, es como un sueño en realidad. Es está hermoso y aunque agarres el 610S o el Evo, yo sé que sería una cosa donde vas a amar cualquier carro que tengas. So, aquí les voy a enseñar el carro y voy a seguir haciendo videos en español porque mucha gente me ha preguntado que los haga, so los voy a seguir haciendo. Y bueno, aquí está el carro. Purchase your tracks today.